¿Qué show, Marvel Universe fans? Yo soy Gunamurox y esta es otra rápida video review. Y hoy veremos a Black Panther de la serie número 1 de S.H.I.E.L.D. y al Black Panther exclusivo de la Toy Rush de la serie número 2 de Hammer. Y pues aquí podemos ver que yo traté de hacer es un medio custom, el cual pues solo le puse un pedacito de mecate aquí, tratando de hacerle alusión a los cómics de sesenteros, ochenteros. La verdad no tengo idea de cuándo apareció con esa presentación, pero la verdad a mí me gustó. Y pues aquí podemos ver ahora obviamente lo que sería sus empaques. Aquí Black Panther de la serie número 1 como venía. Me encanta, su ilustración está muy bien hecha. El empaque le da una muy buena presentación a la figura. Y pues aquí podemos ver el de la Toy Rush, el cual pues venía obviamente con Iron Man. Ya estamos cansados de Iron Man, pero pues bueno, para tener a Black Panther tuvimos que comprarlo. Y pues está muy padre. Aquí podemos ver cómo venía detrás el de la serie número 1. Está muy bien hecho. Aquí podemos ver a Nick Fury. Y pues continuamos. Aquí pues a simple vista se pueden ver las diferencias que existen de uno del otro. Este es de un color totalmente negro, es más robusto, más musculoso. Y pues aquí podemos ver a este Black Panther, el cual pues es de color negro en su totalidad, como ahora sí lo que sería plástico. Y pues solo se le dio un acabado de pintura de color un azul oscuro, opaco, el cual le da un contraste magnífico a esta figura. Y pues aquí podemos ver otras diferencias de las más obvias, lo cual en sus botas, estas son están moldeadas. Aquí no se alcanza a ver, pero pues tiene así como lo que sería un detalle de sus garras. Mientras pues este es el mismo molde estandarizado prácticamente de todas las figuras de Marvel Universe, o si no es de casi su totalidad. Y pues solo está pintado. De igual forma sus guantes, este solamente los tiene pintados, lo que serían las líneas. Mientras que este sí las tiene moldeadas, además de que en su mano sí tiene moldeado lo que serían sus garras. Lo que sería la cara de las figuras, ambas es exactamente la misma, solo las diferencias de pintura. Aquí pueden verlo. Y pues obviamente este cuenta con su capa. Y pues yo tengo entendido que este es T'Chaka, el padre antiguo rey de Wakanda, y este es T'Challa, actual Black Panther y miembro de los Vengadores, y también actual rey de Wakanda. Y pues articulaciones con las que cuentan, pues cuentan obviamente con prácticamente las mismas articulaciones que todas las figuras de Marvel Universe, a excepción de que este sí es el molde original de lo que sería Black Panther. Aquí pueden ver que pues cuenta con lo que es la flexión y extensión de la rodilla, su pierna la puede subir y bajar, y pues sus brazos los puede girar 360 grados, no lo voy a hacer. Y pues su mano también la puede girar 360 grados. Y aquí una de las diferencias es que este puede mover lo que sería su cintura. Aquí pueden verlo, puede girar 360 grados. Mientras que este otro Black Panther, como les comentaba, que es estandarizado, pues tiene las mismas articulaciones que los demás. La única diferencia es que este tiene la unión, tiene una articulación en lo que sería la unión del pecho con el tronco, lo cual le permite girar 360 grados, a diferencia de este que puede mover la cintura, además de que este tiene una articulación en lo que sería en el hombro con el brazo, lo cual le permite girar 360 grados. Aquí ya pueden verlo, y este no cuenta con lo que sería esa articulación. Accesorios con los que cuentan, pues prácticamente los dos cuentan con lo que sería esta lanza. Y pues este Black Panther contaba con lo que sería su Fury Fall, y este pues solamente contaba con su lanza, su capa y solamente eso. Y ninguno de los dos cuentan con base, ya que las basecitas empezaron a salir en lo que sería la serie número 2 de Hammer. Está muy bien detalladas las figuras. Un poco de historia del Black Panther es que pues son reyes de lo que sería Wakanda, un país sede de la mayor cantidad de vibranium, un elemento muy codiciado en todo el mundo, y pues que todos desearían tenerlo para crear una super arma. Sus poderes pues básicamente son
una gran habilidad de en su cuerpo, son buenos estrategas y buenos peleadores. Ellos no cuentan con un poder magnífico así como Cyclops, que puede lanzar rayos, tormenta, puede hacer tornados, y pues básicamente eso es prácticamente como un super soldado, digámoslo así, como un Capitán América pero sin poderes. Lo que me gusta de este Black Panther es que, a pesar de no tener los poderes, pues puede pelear cara a cara contra los mejores villanos que han existido en el universo de Marvel Universe. Si quieres adquirirlo, nunca llegó aquí a México, vas a tener que ahora comprarlo en lo que sería Mercado Libre. Yo te sugiero que lo compres con Jorge Toy Box, el cual cuenta con una magnífica gama de figuras de Marvel Universe a un increíble bajo precio, prácticamente como si lo estuvieras comprando aquí en México. Pues este Black Panther fue una gran sorpresa que lo volvieran a reeditar, nos ahorró mucho dinero a los coleccionistas. Esta figura de Black Panther pues también fue una gran sorpresa para los que creíamos que nos íbamos a quedar sin el Black Panther de la serie 1, pero pues afortunadamente todos los coleccionistas pudimos conseguir los dos. Y pues como bono extra, pues voy a dejar los links de mi amigo Quesatron Master, el cual pues cuenta con reviews de varias generaciones de Transformers, con el link de mi amigo Ben Saiten, el cual pues está subiendo reviews de figuras de anime, y pues por ahí va a sacar una serie muy chistosa. Esténse al pendiente, próximamente va a salir el capítulo 1. Y mi amigo Sumulo, el cual pues cuenta con un video acerca de las figuras de Transformers que tiene a la venta. De igual forma, mi amigo Quesatron lo pueden encontrar en Mercado Libre. Pueden agregar a Jorge Toy Box en Facebook, de igual forma, con el nombre de Jorge Toy Box, y pues búscalo en Mercado Libre. Y pues, sin más que decir, yo soy Gunamuros, este es Techa Acá, Techa Allá, nos despedimos.